Pero es algo bien, ¿no? Hay un centro. Nada más es uno de los centros, ¿no? Ya les ocurrió. Evacuación del tren va a ser en lo que nosotros llamamos plena vía, que es en medio de dos estaciones. Esto va a ser aproximadamente en el kilómetro 2 a la altura del puente del circuito interior. La idea aquí es que vamos a abrir, vamos a desbloquear algunas puertas. Estas puertas ya las tenemos preparadas. Tenemos gente a bordo que va a tener las funciones de brigadista. Entonces nada más vamos a pedir de favor que sigan las indicaciones del personal que esté a cargo de la evacuación. La evacuación es por medio de unas escaleras con las que viene equipado el tren. Su uso no es difícil, sin embargo, si implica algún riesgo, entonces, por favor, nada más permitan que la gente que se va a hacer a cargo de la contingencia sea quien las coloque, y a la hora de descender por ellas, por favor, tengan mucho cuidado. Esto va a ser en medio de dos estaciones. Vamos a bajar del tren por medio de las escaleras y vamos a salir al exterior, a la vía pública. Ahí nos va a estar esperando las autoridades, Protección Civil de la Delegación Cuauhtémoc, y posteriormente llegarán unos autobuses que nos van a trasladar a la estación de Fortuna. Una vez subiéndonos al autobús, se da por concluido el simulacro de evacuación. Sin embargo, para nosotros a veces nos queda el trabajo de estar retirando el material rodante de la vía y todo eso. Pero la participación de todos nosotros que estamos aquí a bordo del tren pues va a terminar cuando abordemos los autobuses de nuestro plan de transporte alternativo. Entonces nada más es recomendarles, por favor, tengan mucha precaución. Vamos a requerir algunos voluntarios, dos o tres, sobre todo para simular y hacer esto un poquito más real. Necesitamos ver quién podría apoyarnos para estar en una silla de ruedas y que Protección Civil lo evacúe del tren. Necesitamos también acompañada, de preferencia, una mujer. También se trata de ser un poquito real. Sería yo creo que un poquito recomendable que hagamos un poquito de presión sobre el agente de conducción, porque eso es lo real. No. Digo, tampoco exageremos la presión, no lo vayamos a querer golpear, no lo vayan a linchar. Pero sí sería recomendable que ejerzamos un poquito de presión para ver su actuación. Y pues nada más serían esas tres personas: la persona con histeria, la que va a estar en la silla de ruedas, y una persona desmayada, que serían las que Protección Civil nos ayudaría a evacuar con una familia posiblemente. Ay, no me la cambié. Yo sí llevo.